No volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Hermanos, es bueno estar aquí en la casa de Dios. Nosotros estamos en una serie bonita, donde estamos aprendiendo una enseñanza fuerte de Jesús. El texto base es San Mateo capítulo 15, versículo 8 y 9. Trabajando en vano. Hay muchas personas que están trabajando para nada. Inútilmente, es en vano su trabajo. No tendrán la recompensa que necesitan y aún tendrán una gran decepción. Aquí Jesús dijo lo siguiente, San Mateo 15, 8 y 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Cuando las personas honran al Señor de propios labios, cuando Él está hablando por sí o lo que alguna otra persona le enseñó, su corazón está lejos de Dios. La persona, como dije antes aquí, en su corazón hay una porción de compartimientos donde están habitando muchas cosas. La lujuria, prostitución, sensualidad, deshonestidad, ira, odio, esto, esto y esto, maledicencia, una porción de pecados. Y las personas se equivocan, piensan que está todo bien. A veces llora, a veces ella se emociona, pero también llora al ver una película, se emociona al oír un cuento bien contado y piensan que es la presencia de Dios. Usted está en la presencia de Dios cuando está obedeciendo la palabra, cuando no hay nada que le aparta de Dios, cuando se arregló con el Señor Dios, y así usted está en comunión con el Señor. Entonces dice aquí, este pueblo mirando a los religiosos, de labios, a seguir dice cómo le honraban, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ah, pero doctor, ¿eso vale alguna cosa? Pues en vano me honran. Todo lo que hacen es en vano, es inútil. ¿Por qué? Porque están enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Pero yo no enseño, estoy practicando lo que me enseñaron. Cuando se apropia de una enseñanza, le está enseñando a alguien que eso es correcto. Y si es un mandamiento del hombre, vino del hombre, aunque con buenas intenciones, no tiene ningún valor. Todo tiene que venir de Dios. Ahora vamos a Jeremías, rápidamente al capítulo 8. Esto es pesado. Vamos al versículo 4. Voy a leer rápidamente y después empezaremos algo nuevo. Jeremías capítulo 8. Jeremías está después de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, después Lamentaciones y Ezequiel. Lees versículo 4, Jeremías 8:4. Les dirás a sí mismo que así ha dicho Jehová: el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía, sin fin? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Si usted está andando y usted cae, se ensucia, se hiere, no se levanta. Me levanto, doctor. Llego hasta sentarme para que se me pase el dolor y sigo caminando. Si usted va por una calle que no es la correcta, cuando descubre que no es su camino, usted regresa y entra en la calle correcta. Dios le está hablando, pero espiritualmente no. Hay personas que están cayendo y siguen caídas. Siguieron el camino errado. Saben que es el errado. Ah, pero no hay salida. El destino será errado. Aquí regresaría. No, no puedo. Allí no encontraré lo que necesito. Tengo que ir por esta calle. Es aquí que vivo. Es aquí que iré. Aquí tengo que abrigo, alimentación. Allí no tengo nada. Y espiritualmente, ¿dónde será su futuro? Si usted cayó, levántese. Límpiese. Si es necesario, siéntese hasta que se le pase el dolor y vuelva a ponerse de pie, a caminar. Siguió el camino errado. No es feo decir: Dios, me equivoqué, perdóname, quiero volver donde estaba. No puedo permitir que el enemigo me use de esa manera, que me engañe. Y aquí él sigue diciendo, veamos rápidamente: escuché con atención, no hablan rectamente,
No hay hombre que se arrepienta, hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que se lanza con ímpetu a la batalla. Eso quiere decir que el Señor Dios escuchó con atención. Vio que verdaderamente era eso. No había ningún error. Él vio, miró, vio, escuchó y oyó. ¿Y qué oyó? No hablan rectamente. Siempre hay un poco de interés humano, a veces hasta es maligna dentro de la charla. Sea una persona correcta siempre con todos. Si usted tiene que pasar hambre por decir la verdad, diga la verdad y no se comprometa con eso. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? O sea, pare y piense. No hice bien. Debo una explicación. Tengo que arreglarme. Hermano, cuando usted tiene el corazón limpio, aunque haya hecho algo malo, la persona lo nota y tiene misericordia de usted. Cada cual se volvió a su propia carrera. Como caballo que se lanza con ímpetu a la batalla. El caballo no ve en aquel tiempo que había guerras. Era algo personal. O sea, era en base de lanza y de la espada. Y el caballo al ir sin saber podía morirse, pero iba con ímpetu. Las personas también. No despierta, están yendo a la batalla que van a pagar un gran precio y que va a ser su perdición. Ahora versículo 7. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo. Y la tórtola, la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Cuando llega el invierno, ellos prefieren el verano, al verano. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Habrá un día que deberemos rendir cuentas. Y el Señor Dios, siendo serio, no le va a pasar la mano a la cabeza de nadie. Hoy él es misericordioso. Pero el día del Señor será un día terrible, un día sin misericordia. Por eso arréglese mientras está en el camino, para que no sea que el juez le entregue al guardia y le meta en la cárcel. Esto es serio. Versículo 8 ahora. ¿Cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas en aquella época. Y aún existen ese tipo de escribas. No está todo bien, a Dios no le importa ese tipo de cosas. Dios cambió. Ustedes están muy bien. Son los mejores de Dios. Dios está diciendo aquí, ¿cómo decís? Nosotros somos sabios. Se intitulaban sabios. Y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas, la lengua falsa de esos predicadores. Abra los ojos. Lo que usted siente al leer la Biblia, al oír una predicación, es la voz de Dios hablándole. Y si Dios le ha convencido sobre algo, Señor, misericordia, te voy a obedecer. Vuelva, es mejor que vuelva. Levántese, es mejor que se levante. Ahora algo nuevo. Los sabios se avergonzaron. Todos serán avergonzados. Se espantaron y fueron consternados. Miren qué cosa seria, miren al que enseña mentiras. Aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Dónde pues está su sabiduría? ¿Qué sabiduría tiene esa persona si solo tiene doctrinas de hombres, solo de hombres? Hermanos, son personas locas porque se separan, forman un grupo, hacen su iglesia. Ah, porque allí no era así y aquí. Despierte, porque ahí hay cosas extrañas. En Proverbios 18:1 dice, su propio deseo busca el que se aparta. Y peor, y se entromete en todo negocio. Tenemos que ser siervos por toda la vida. Siervos de Dios que nos hace lo que quiere. Por tanto, versículo 10, daré a otros sus mujeres y sus campos, a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia
desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño. Esto es serio, hermanos. Y curan la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. No, cálmese, eso es suficiente, ustedes van a conseguirlo. No crea eso. Lo que Dios habla tiene que cumplirse. Lo que Dios dice es lo que será exigido. Vamos a la novela de la vida real. Tenía principio de depresión. La tiroides muy alterada, se me caía el cabello, se me descamaban uñas, la piel muy sensible. Estaba siempre súper, súper activa, subía, bajaba, pues donde vivía había escaleras, así que subía, bajaba y sentía que mi corazón se aceleraba demasiado. A veces me encerraba en mi habitación, era una persona totalmente depresiva. Sí, ella estaba con depresión y su humor siempre estaba descontrolado. Cualquier cosita era razón para una pelea, motivo para pelear, ¿sí? Los ruidos, las personas le molestaban, frituras o los niños que botaban algo en el suelo, ya insultaba, siempre peleaba, en la noche no dormía, se daba vueltas en la cama o en la sala no podía andar. Cuando la veía le decía: acuéstese, Marlene. Iba a tratar de dormir, pero no podía. Y dijo la doctora: todo eso es la tiroides, ¿sí? Esa hormona afecta todo, se cae el cabello, todo, todo, todo es afectado, ¿sí? Aunque los síntomas no eran compatibles con una gestación, Marlene sospechó que podía estar embarazada y realizó algunos exámenes. Por eso descubrí que estaba embarazada de Bruno. Me hicieron 3 exámenes, todos negativos, hasta que me hicieron una ecografía. Incluso le dije a Pablo que quería hacer la ecografía para saber si fuera un embarazo, tendría que hacerme un tratamiento enseguida. Si no lo fuera, quería descubrir por qué esos cambios, ¿sí? Según los médicos, el embarazo de Marlene era de alto riesgo debido a su problema de tiroides. Las posibilidades de que el bebé naciera eran mínimas. El médico de la maternidad donde realizaron mi prenatal me dijo que era un embarazo de alto riesgo por la tiroides, por una preeclampsia que había sufrido y la presión alta que tenía. Dijo el médico que no sobreviviría, no había cómo. Era preferible que, digamos, se terminara esa situación, que perdiéramos el bebé y bueno, según sería mejor y más adelante intentaremos nuevamente cómo se tratará la tiroides y todo lo demás. Marlene presenta un embarazo complicado. A través de los exámenes identifican que el bebé no aumenta de peso. El médico me dijo: mire, su abdomen está muy hinchado, pero es un bebecito, aunque es muy pequeñito. Mi primera hija nació con un buen peso, mi segundo hijo también me sorprendió, mi tercera hija también nació con un buen peso. Yo pensé: Dios, será muy flaquito, ¿sí? Y esa tiroides vino realmente para destruirme, pero decidí pedirle a Dios que actuara. Si está aquí, también actuará en el peso de mi hijo. Incluso cuando le hicieron el electrocardiograma, los latidos eran muy débiles, casi no se movía hasta el 7º mes. Así que le internaron el 7º mes, fue muy difícil y nos dijo que le internarían para que no lo perdiera. Solamente después del 7º mes empezó a moverse un poquito, nada más. Porque en el embarazo uno siente el piecito, las manitas, ¿sí? Y esta vez no. La pareja le pide a Dios por la salud de su hijo. Me iba desde la región norte hasta allá, sí, a la Internacional de la Gracia, en el centro, y pensaba que no perdería nada, sino ganaría. Llegaba a mi casa a la medianoche, porque se demoraban mucho los autobuses, pero aún así llegaba muy bien, muy feliz. Pasé 2 semanas completas, ayunando mucho, orando mucho. Leía la palabra, ¿sí? Siento que Dios realmente tocó mi vientre, actuó, ¿sí? Y luego más se desarrolló, aumentó más de peso. Hubo una transformación, la tiroides se estabilizó de una vez y nació con 3,6 kilos. Un niño saludable, totalmente diferente de lo que esperábamos. Incluso no lo dejaron en una incubadora, ni en el hospital, nada de eso. Directamente a casa. Gracias a Dios, las ganas de glorificar a Dios. Y contarle a todos que tengo un milagro. Y le decía que si Dios
nos dio lo que ha mantenido hasta este momento, lo afirmó en su vientre hasta este momento. Dios nos da bendición por la mitad, Dios la bendición completa. ¡Qué bueno, Jesús! ¡Gloria a Dios! Hermano, siempre, siempre ore a Dios en cualquier situación. Si estás siendo amenazado por algún mal, algún sufrimiento, cualquier tipo de persecución, baje la cabeza y diga: Dios, yo necesito tu intervención. Tú me prometiste en tu palabra y por eso estoy en tu presencia para buscar esa bendición. Envía tu poder y dame la solución para ese caso. Dios es paz, perdón, Padre, y Él siempre le va a ayudar. Vamos a la primera pregunta, por favor. Doctor Suárez, mucho gusto. Me gustaría hacerle una pregunta sobre Ageo 2:9. Es la gloria de la última casa, será superior a la primera. ¿Podría darme una explicación más extensa sobre este término? Bueno, Ageo estaba profetizando porque tenían la casa de Israel que les servía conforme la ley y que había un poder grandioso en ella. Pero la casa que Jesús iba a edificar, la casa de Cristo, sería infinitamente mayor que la primera casa. En Hebreos capítulo 8, versículo 6, déjeme ver si es ese mismo. El Espíritu Santo usó a este escritor para decir que el nuevo pacto que en el que estamos es este mismo. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Jesús. ¿Cuánto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas? Entonces, lo que Dios hizo a través del Señor Jesús por la humanidad es infinitamente mayor de lo que dio a través de Moisés. Sirvió, la ley estaba buena, pero no era completa. La gracia de Dios es completa. En ella tenemos todo de Dios y nuestra posición es mejor. Segunda pregunta. Doctor Suárez, ¿cuál es la diferencia entre el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo con fuego? Mire, yo le voy a frustrar porque no lo sé. Sinceramente no lo sé. Sé que dice, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, pero no entiendo. No tengo mínima idea. Yo creo que cuando Él me bautizó, en el 69, fui bautizado con el Espíritu Santo y fuego. Los que fueron bautizados con el Espíritu Santo también lo fueron, porque la promesa se cumple. Pero debo ser sincero, porque si no entiendo, no puedo inventar. No puedo decir cosas por mí mismo, como dice en San Mateo. Este pueblo de labios me honra. Quiero honrar a Dios con lo que entiendo de su palabra. Y si no entiendo, por lo menos tengo que ser humilde al decir que está más allá de mi capacidad. Si un día llego a entender y nos encontramos, les digo. Pero si no entiendo, Dios mismo se lo dirá. Jesús, ayúdanos a entender. Vamos ahora a abrir el corazón. Conozco la palabra de Dios, pero no tengo fuerzas para superar las dificultades que encuentro en el camino. Siento que mi vida está atada a una opresión maligna. Todo lo que hago me resulta mal. Aparento ser una persona feliz, pero en realidad estoy muy confundida y perturbada. Esos trastornos parecieran ser superiores a mí, pues no tengo fe suficiente para combatir esos males. Doctor, ¿qué puedo hacer para superar esa situación? Hermana, usted conoce la palabra de modo general. Sabe que es la palabra de Dios, que es verdadera, que es poderosa, pero lo que le está faltando es que conozca la palabra que le dará fe a su corazón, que le va a despertar y que va a actuar en su vida. La palabra que Dios le revele, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará aquello para la cual la envié. O sea, cuando Dios nos da una palabra específica dentro de su palabra, esa palabra tiene dentro de ella el poder para hacer el milagro, el cambio, la transformación que nosotros necesitamos. Es lo que todos necesitamos, estar dentro de la palabra para que podamos vencer con ella. Ahora, conocer la palabra de Dios como la palabra del Señor ya es un comienzo. Pero ponga atención cuando el pastor esté predicando, cuando esté leyendo la Biblia. Si le llamó la atención, pare y diga: Jesús, ¿qué es esto? Ayúdame, muéstrame. Porque en esos momentos vendrá la palabra y en una de esas simples declaraciones usted cambia toda esa perturbación. Jesús dijo, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres.
Le está faltando esa revelación para que usted se apropie y salga vencedora. Lo mismo es en la vida de mucha gente, doctor. Soy de Dios, pero estoy confuso hacia un lado y hacia el otro. Es difícil que las personas acepten que el error está en ellas. Siempre es alguien más. Pero el error está en nosotros. Los problemas que tengo es por mi culpa y no por la culpa de otras personas. No puedo acusar a nadie. Cuando yo entienda la palabra, resuelvo ese problema, y mientras no entienda, voy buscando más problemas, o sea, culpándolo a él o a ella, cuando la verdad es que el problema está en mí. Por eso, deje de culparle a otra persona, escuche al Señor Dios, empiece a orar y a usar la fe. Nosotros vamos a orar ahora por la fe para que Dios le bendiga. Cierre los ojos, use la fe. Dios mío, yo entro en el nombre de Jesús delante de ti, a favor de todas estas personas que, oh Dios, escucharon tu palabra. Muchas se alarmaron, oh Dios, porque ellas están incluidas en ese grupo que te honran a ti, Señor, con sus labios, mas no con su corazón, el cual está lejos de ti. Te pido ahora, oh Dios, que actúes con tu poder sobre todas estas vidas que están orando, sobre la persona del retrato que me mostraron hace poco, sobre esta persona que está en cualquier parte del país o del mundo. Dios mío, te estoy pidiendo ahora milagros, te estoy pidiendo bendiciones, te estoy pidiendo poder. Te estoy pidiendo que actúes dentro de la cabeza de esta persona que sufrió un accidente, que se cayó y ahora ese mal le está perjudicando. Dios mío, cúrale a esa persona, cura a esa otra, Padre, que tiene un fuerte dolor en la espalda, aquí al lado, incluso parece ser el riñón, sea el riñón u otro dolor. Te pido un milagro ahora. Te pido, Dios, que cambie su vida. Oh, Dios mío, el hombre cae y se levanta. Si esta persona cayó, tiene que levantarse. Si siguió un mal camino, tiene que regresar. Mal, sal de esta persona, en el nombre de Jesucristo. Y usted diga, gracias, Jesús. No volveré.